Hola, queridos amigos, ¿cómo están? Los saludo en este día, lunes 25 de septiembre. Y les recuerdo que hoy no voy a poder hacer el programa con mi querido amigo Pedro Pull, Porque eh, llega mi hija a Florianópolis, llega justo en la tarde, a esa, más o menos a la hora del programa. Por lo tanto, no puedo porque tengo que ir a buscar a mi hija al, al aeropuerto, llevarla a comer algo. ¿ah? Así es que me es imposible hacer el programa con Pedro Pull hoy día. Pero sí, ya mañana... Mañana en la noche, a las 8 de la noche, retomamos los programas con el Foro los Martes, con Rodolfo Pérez y Pia Marinovich. Así que eso es para recordarles que no esperen el programa hoy día con Pedro, porque no lo voy a, no voy a poder hacer. Bueno, dicho esto, queridos amigos, yo realmente hay gente eh, en este gobierno, la gran mayoría, que plantea cosas que son tan absurdas, cosas tan ridículas, y no solamente plantean cosas ridículas, sino que también eh, actúan de forma absolutamente poco inteligente, hacen comentarios como si la gente fuera estúpida, como si todos los chilenos fuéramos imbéciles, y no nos diéramos cuenta de que están mintiendo, que nos están tratando de engañar y meter el dedo en la boca. Es impresentable lo que hace eh, la gente de este gobierno. Y increíblemente, un señor que es el ministro Monte, que es un tipo de experiencia, un tipo ya que tiene varios kilómetros recorridos, caiga en la misma estupidez de hablar tontera, de hablar mentira y de comparar cosas que son incomparables, eh, como para tratar de engañar a la gente, bajarle el perfil a las cosas. Es increíble, es una cosa realmente insólita lo que hace este gobierno. Y me voy a, a, a referir... Puntualmente al señor Montes, al ministro de la vivienda eh, y urbanismo. Eh, Carlos Montes, recordemos, ¿eh? por favor, en el verano, <coughs> cuando estaban incendiando todo Chile, porque fueron incendios intencionales, de los cuales nunca más supimos los responsables, recuerden que detuvieron a la, como a 11 personas, pero nunca más se supo. Yo creo que las personas están todas libres, no me cabe la menor duda. Y nunca más se supo, o sea, le, se engañaron de nuevo al pueblo de Chile, como siempre. ¿eh? Como siempre, porque son gente mandada o a que apoyan la gestión de este gobierno y por lo tanto todos estos incendios forman parte del mismo show barato de la revolución eh, izquierdista que lidera, ¿no es cierto?, Gabriel Boric y sus secuaces. Pero el ministro Monte <laughs> recordemos que en dicha oportunidad él dijo que eran los conejos los que eh, incendiaban los bosques, porque dijo que el conejo, ¿no es cierto?, se, se quemaba, eh, se le quemaba la colita, ¿no es cierto?, el pompón, y salía con la cola en llama y recorría, no sé, por dos kilómetros y se incendiaba. Es imposible que un conejo incendiando se recorra dos kilómetros, porque estaría muerto, cae, cae asado a los 15 metros, por lo tanto es imposible. Y nos metió, trató de vendernos la pomada que eran los conejos, que aquí no había terrorismo, no, no había intencionalidad, sino que eran los conejos. Él, por supuesto que fue el asmerreír de todo Chile. Eh, todo Chile, no cierto, sé, lo, lo empapeló a chuchada porque dijo: bueno, este gallo cree que todos somos idiotas. Bueno, ahora cometió otra torpeza, eh, Monte, tanto o más grave que la torpeza que cometió con el tema de los conejos. Hoy día, a raíz del caso Fundaciones, <coughs> declaró que el caso Fundaciones se asimilaba al caso Cabal. Ustedes recuerdan el caso Cabal, ¿no es cierto?, de la epidemia, el, el hijo de la señora Bachelet, que junto con su mujer pidieron un crédito, ¿no es cierto?, en el Banco de Chile por 1.500 millones para comprar unos terrenos en Machalí. Después, una vez que los compraron, en concomitancia con el alcalde, le cambiaron el uso de suelo y lo vendieron como en 4.000 millones. Ustedes se recordarán, ¿eh? Esto, eso fue un fraude, netamente, eso fue hecho premeditadamente, y evidentemente que ahí. Pues la, la justicia absolvió todo este cuento porque, evidentemente, el hijo de Bachelet, y la justicia en nuestro país es absolutamente zurda, asquerosamente zurda. Por lo tanto, era lógico que iban a absolver a eh, el hijo de Bachelet. Pero nunca, jamás, nadie se pronunció por el tráfico de influencias de Michelle Bachelet. Recordemos que esta gente se consiguió directamente con Andrónico Luxic un crédito por creo 1.500 millones de, de pesos, no recuerdo exacto, pero creo que fue por esa cifra. Y yo me pregunto, si usted, amigo, usted, amiga, va al Banco de Chile, primero, Andrónico Luxic no lo atiende ni, de, ni en 200 años. No lo atiende, sencillamente, usted no existe para Andrónico Luxic. Y en segundo lugar... Que le pasen 1.500 millones sin garantías, sin avales, sin nada. Por supuesto que es por nada. Trascendió en su momento que la señora Bachelet le pegó un llamado telefónico o le mandó, le mandó un correo. Y creo que el correo en algún momento circuló por las redes sociales y de repente desapareció. En donde le pedía que atendiera a su hijo y que le pasara plata. ¿Ah? Eso es tráfico de influencia. Eso está penado por la ley, para que todos lo sepamos. ¿Ah? Pero a la señora Bachelet no le sale ni por curar. Bueno. El ministro Monte cae en un error tremendo en comparar el, el caso fundaciones con el caso Cabal. ¿Por qué? Primero, porque el caso Cabal eso era un problema legal de empresas privadas. Cabal era privada, era del hijo de Chile con la con la señora y el banco Chile era privado, un banco absolutamente privado donde el dueño es Andrónico Luxi. Por lo tanto. Las fundaciones son platas del fisco. ¿Qué significa eso? Son platas que aportan todos ustedes, queridos amigos. Usted, querida amiga, usted, querido amigo, esa es la plata de los impuestos. Por lo tanto, es incomparable cabal con el caso de fundaciones. Platas privadas versus platas públicas, platas de todos los chilenos. Incomparable. O sea, el señor Montes cae en un, no sé si un error o realmente vuelve a tratar de meterle el dedo en la boca a todos los chilenos. No lo sé. No lo sé ya ya es una cosa que es impresentable y lo segundo no es cierto es el son los montos son incomparables el caso Cabal fue un préstamo de 1.500 millones y se ven por, y una utilidad que supuestamente se logró de como dos veces y medio o tres veces el valor del terreno porque hicieron un fraude porque eso eso es verdad fue un fraude el haberle cambiado el uso del suelo al terreno y eso tampoco fue penado por la ley Tampoco fue penado por la ley, pasó viola. ¿Por qué? Porque se trataba del hijo de Michelle Bachelet. En el caso de las fundaciones, los montos son muchísimo más altos. Recordemos que estamos hablando de 130.000 mil millones aproximadamente. 1.500 contra 130.000. mil... Hay una diferencia, ¿no es cierto? Abismal. Yo lo único que le pido es que la gente de este gobierno, al señor Monti y a toda la gente de este gobierno, que dejen de hablar estupideces. Yo creo que ya es el momento de que se pongan serios y que se den cuenta que los chilenos no nos tragamos sus estupideces, sus mentiras, y que no nos van a volver a hacer lesos como ya lo hicieron durante años. Eso es lo único que yo quiero que, que esta gente entienda. No es igual el caso Cabal al caso Fundaciones, y el señor Monte lo sabe muy bien y nos quiere meter el dedo en la boca. Queridos amigos, les presento a mis patrocinadores, eh, comprooro.com. Comprooro.com es una empresa de una larga tradición joyera, experto en el manejo de metales preciosos como el oro y la plata. Eh, ellos ofrecen lingotes de oro y lingotes de plata de diferentes pesos, de diferentes eh, tamaños. Eh, ahí están los, las últimas ofertas, porque hay otros lingotes más, pero esas son las últimas que sacaron al mercado ellos eh, tienen eh, este, son metales preciosos recuerden el oro y la plata que tienen un valor intrínseco que por lo tanto siempre se está revalorizando y lo bueno de estos lingotes es que usted los puede vender en cualquier momento y en cualquier lugar del mundo o sea no necesita estar en Chile para vender los lingotes usted se los puede llevar afuera y los vende donde quiera esa es la gran ventaja de los metales preciosos <coughs> Eh, contáctese con compreoro.com a la página web www.compreoro.com y usted puede comprar en línea. Si es de Santiago, retira su pedido en la oficina de compreoro.com ubicada en Alonso de Córdoba, Las Condes. Y si es de provincia, usted señala en, eh, en su pedido el courier o la oficina de correo más cercana a su domicilio y compreoro.com le despacha con todas las medidas de seguridad. No arriesgue sus ahorros. Usted tiene su platita, si tiene platita juntada, usted asegúrela con metales que tienen un valor que no se va a caer, que no se va a perder. Compro.com, cuide sus ahorros. Y Doc.cl, una tremenda empresa eh, maravillosa, formada por abogados y expertos en informática, que le proporcionan en internet, una plataforma con formularios inteligentes donde ustedes pueden generar sus documentos legales personalizados y de gran calidad. Como si lo hubieran mandado a hacer a un abogado porque este, estos documentos son hechos por abogados, pero están en línea, están ofrecidos en línea, y usted elige, usted se mete, supóngase que usted necesite un contrato de, por arrendar un box de estacionamiento en un edificio. Usted entra, busca el contrato, pum, 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 pum lo paga el valor que, 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 que tiene que pagar online y comienza a llenar el, el, el formulario. El formulario, como es inteligente, le va incorporando todas las cláusulas para que usted quede absoluto y totalmente cubierto desde el punto de vista legal. Es una maravilla este sistema. Este sistema, si hubiera, hubiera existido en los tiempos cuando yo fui durante muchos años gerente de empresa, no sabe la cantidad de millones que me habría ahorrado en abogado. Me habría ahorrado una porrada de plata. Eh, queridos amigos, eh, por último, les recuerdo que si quieren hacerse socios, o sea, patrocinadores de este canal, ahí tienen la cuenta: www.patro.com, mayoría más guión bajo silenciada. Ingresen con su tarjeta de crédito, ustedes pueden aportar de, desde 3 hasta 15 dólares. Son montos recontra bajos, pero que a este canal le implica muchísimo dinero. Apoyen este canal para que este canal siga funcionando. Este canal se ha convertido en un canal tremendamente importante por la calidad enorme de nuestros panelistas y la tremenda calidad de nuestros invitados. Apoyen al canal. No permitan que este canal muera por no tener eh, apoyo, por no tener patrocinio. Queridos amigos, eh, les habla Andrés Jadel de Mayoría Silenciada. Compartan este video. Suscríbanse a nuestro canal y nos vemos el día martes. Hoy no, recuerden. El martes, en el foro de los martes con Rodolfo Pérez y Pía Marino. Que estén súper bien, queridos amigos. Chao, chao.